ya que se va a jugar un Barça-Sevilla de final de Copa, por cierto, ya está confirmado que es en el Wanda Metropolitano, vamos a ver un histórico Barça-Sevilla de Copa, que es la primera vez que Guardiola pierde un título con el Barça como técnico. Es el partido de ida, hablamos de enero de 2010, y aquí están las, bueno, este resumen con Laporta y con Del Nido como presidentes, con Guardiola y con Jiménez como técnico del Sevilla, que es el disparo de Leo Messi. Bueno, un Barça que tenía a Iniesta, a Thiago, a Pedro, a Messi, estaba Boyan titular en este equipo. Y bueno, es un gran partido de Palop también, ¿eh? Tremenda parada la anterior. Estaban Chigrinsky, Milito, bueno, era una... Palop hace el partido de su vida. Pero seguro, este partido. Es espectacular. En la vuelta también, ¿eh? También en la vuelta Palop es... Por cierto, en el Sevilla, decir que estaban, por ejemplo, estaba Scudet, Dragutinovic, Diego Capel, Perotti, Navas, Coné, Jesús Navas, que sigue en el equipo, evidentemente. El gran Romarín. Este es Perotti, fíjate, Perotti, era jugador de la Roma, el balón atrás, y aquí va a marcar Diego Capel el 0-1 para el Sevilla. Insisto que es un partido histórico porque luego el Sevilla culminaría la eliminación del Barça en el partido de vuelta y ganaría la Copa del Rey. Exacto. Pierde 1-0 en la vuelta, ahí sí, con un gol de Xavi, una gran partido de Palop. Ajá. Y bueno, una sorpresa, porque había ganado los 5 títulos que había jugado. Era 5 de 5 llevaba la final Guardiola. Ante... Ahí está el gol anulado. El gol anulado. Sí. De Capel decíamos de Boyan. Antes que es un jugador que parecía que iba a llegar mucho más lejos, ¿verdad? Me acuerdo en la sub-20 española, en el Mundial de Canadá. El empate de Ibra, por cierto, ¿eh? Que era suplente, que entró poco con el Barça, pero la verdad es que dejó cosas muy buenas. Y que el anterior habrá pitado falta, porque fuera del juego no había visto. Sí, yo también creo. Sí, muy, muy dudoso el árbitro. No, dudoso, ¿no? Que sí, si había tres jugadores del Sevilla cuando tiran. Pérez Burrul, por Pérez Burrul, sí. El físico de Ibra, que el control le sale largo para esquivar al portero. Y cómo acelera para llegar... Este es un penalti de Chigrinsky que parece fuera del área. Parece fuera, sí. Aunque aquí no se ve muy bien. Ahí está Pinto y el gol que va a marcar Negredo. Negredo. Para en Turquía, para ese 1-2. Que había entrado por Coné. Sí, sí. Y, sí, sí, un partido histórico. Yo me acuerdo que después, como el Barça jugó con el Inter, entrevisté a Manolo Jiménez porque era el único que había ganado a Guardiola. Sí, sí, es verdad. Ahí está el disparo de Messi fuera. Messi siempre presente en cada partido que podamos ver del Barça, Carlos. Sí, sí, lógico. Está... además, ahora representando un papel incluso diferente al que estamos viendo sin duda. En este gol partido. Anulado a Dani Alves, también bastante también polémica esto, la jugada. Tengo mis dudas. Bueno, el arbitraje, bueno, un poco... Bueno, faltaría el partido de vuelta, pero al final eliminaría el Sevilla al Barcelona en este partido, queríamos recordar, porque va a ser la final de Copa que se va a jugar, insisto, ya confirmado en el Wanda Metropolitano.